Hola a todos, en un nuevo vídeo. Esta va a ser una mini noticia porque me he encontrado una cosita muy chula. Y como ya sabéis, estamos celebrando el vigésimo aniversario de Pokémon. Y esta vez ha habido un lanzamiento de una nueva aplicación para dispositivos móviles que nos permite decorar nuestras propias fotografías con detalles de Pokémon para posteriormente publicarlas o utilizarlas como foto de perfil en las redes sociales. Ya puede ser Facebook, puede ser Twitter, puede ser Instagram. La red social que utilicéis, pues ahí podemos utilizarlas y están bastante guay. Es un fotomaratón, por así decirlo, que está bastante guay porque podemos poner una foto nuestra y poner cositas de Pokémon, que está bastante chula, pero muy chula, ¿eh? Lo único que os puedo decir es que de momento la aplicación solo está disponible para dispositivos iOS a través de iTunes, pero ya sabéis que en los próximos días se van a ir sacando, las van a sacar para los dispositivos Android, como ya sabéis, en el Google Play Store, como ya todos sabemos que es donde descargamos las cosas para lo que son los dispositivos Android, que como ya sabéis es cosita de Google, así que ahí estará todo, luego irán sacando, con el paso de los días irán sacándolo. Pero bueno, os dejo en la descripción la de iOS, porque es la que he encontrado, os la dejo en la descripción para que pinchéis. Y si estáis copiando el vídeo en una tarde o lo que sea, lo podéis descargar. Ir tuneando vuestras fotos, que está bastante chulas. Estáis viendo unas imágenes, las dos imágenes que he encontrado en la esa. Pero bueno, a lo mejor dentro de unos cuantos días o así, a lo mejor me veis en mi Twitter o lo que sea, porque quiero cambiar ya las fotos también de Twitter, que hace tiempo que las tengo. Pues a lo mejor pongo alguna cosita de estas de Pokémon, que están bastante chulas. Pero bueno, como ya sabéis, yo no tengo ningún iPad, ningún iPhone, así que tenéis que esperar a que salga la versión de Android. Y a ver si es compatible con mi teléfono, y entonces luego ya pues la descargaré y haré alguna cosita chula para que luego la veáis vosotros en Twitter. No os puedo contar nada más. Cuando la encuentre os dejaré el link en la descripción, o para eso os dejaré una etiqueta en el vídeo o un comentario en el propio vídeo para que vosotros directamente vayáis y ya lo veáis. O bueno, si la encontréis alguno de vosotros antes que yo, para dejáis los comentarios para que todo el mundo ya la vamos cogiendo. Nada más, espero que os haya gustado esta mini noticia, como ya he dicho, y que al menos utilicéis este pequeño fotomatón de Pokémon para hacer nuestras fotos un poquito más distintas y ser bastante más chulas. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo, como ya sabéis lo que os digo siempre, así que nada más, gracias a todos, nos vemos en los próximos vídeos, ¡hasta luego!